Buen día a todos ustedes, soy Miguel Ángel Martínez Suc y me complace mucho recibirlos en este su programa de consultorio fiscal hoy en donde tendremos un programa pues muy muy especial eh, estaremos hablando de lo que es la este, PRODECOM, quejas y reclamaciones es un tema que de verdad este, genera a veces muchos paradigmas genera cosas indebidas eh, ve, ve, vamos a ver de viva voz de los profesionales funcionarios que están en PRODECOM en este programa, eh, en qué consiste estas, este, este apoyo, este servicio que se le denomina quejas y reclamaciones por parte de la PRODECOM. Y para ello, bueno, contamos con, con el apoyo, con la presencia de dos profesionales y grandes funcionarios de PRODECOM, que es la licenciada Olivia Sandeval Bautista. Licenciada, muy buen día, gracias por estar con nosotros en este programa de Consultorio Fiscal. Hola, buenos días Miguel, gracias por eh, la apertura, por este espacio. A nombre del de titular en funciones de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, el maestro Luis Alberto Plasencia, agradecemos eh, la oportunidad de hablar de PRODECOM, de los servicios que de forma gratuita y ágil... Eh, proporciona a la población mexicana en materia de impuestos. No, al contrario, los agradecidos somos nosotros y muy amable por estar aquí en su programa. Nuevamente, gracias, licenciada, por gracias estar con nosotros ti, en este mira. programa. Y también nos acompaña el maestro José Carlos Martínez Luna. Maestro, muchísimas gracias por estar con nosotros en este, en este programa de Consultorio Fiscal. Buen día, Miguel. Muchas gracias. Para nosotros y Prodecon es muy grato estar aquí con ustedes. En nombre de la maestra María Teresa Bermúdez que es nuestra subprocuradora del área de quejas. Ella este, y es de mucho de su interés que los televidentes conozcan el servicio de quejas para que puedan acudir con nosotros y les apoyemos a solventar sus problemáticas en materia fiscal. Claro, pues muy agradecido por que porque, por, porque nos estén apoyando en este programa, maestro José Carlos. Pues bueno, una sorpresa más. Nuevamente, gracias por esta sorpresa que también para todos ustedes nos traen nuestros amigos de Prodecom, que es la revista Prodecon Contigo, que ahorita está, este, la pueden ver aquí en nuestra mesa central, y también el manual de cumplimiento tributario de 2022, bueno, también nos traen para obsequiárselos a, obsequiárselos a ustedes, y no sé qué les parezca si, si nos hacen ya sea una llamada, y nos hacen alguna consulta, alguna pregunta respecto a este tema este, de cajas y reclamaciones, o también nos hacen a través de Facebook, nos escriben alguna pregunta, y este, si nos hacen la pregunta, pues acompáñenos también de su correo electrónico para estar en comunicación y se puedan llevar la revista de Prodecom contigo y el manual de cumplimiento tributario 2022, que es por parte de Prodecom. Muchísimas gracias, ¿no? Un regalo para todos ustedes. Muy bien, pues eh, este tema de quejas y, y, este, y reclamaciones creo que es una un área muy importante en lo que es Prodecom. Y pues bueno siempre se han generado muchos paradigmas ¿no? respecto a, es, a, a, a estos temas y yo creo que en sí también en, 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 en lo que es Prodecom, ¿no? en, 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 en muchos aspectos de que sí, a lo mejor, y, y lo digo con el debido respeto, es lo que escuchamos en, las, en, 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 en pláticas, en la calle, en el común, ¿no? que no, que pues bueno, que son más bien, están a favor siempre pro autoridad en el sentido de los criterios que van a apoyar, que, es, este, que en vez de defender, más bien fomentan el pago de las multas y una bola de situaciones que, este, que realmente los que vivimos este, el, el servicio, el apoyo que nos da Prodecom y, y, y yo creo que por, muchos, por muchas personas que nos están este, viendo ahorita que, que, han, que han acudido con sus contadores. Creo que lo pueden corroborar, ¿no? Este el, el, el apoyo que dan y que no es, que no es de esa forma como, como se comenta, ¿no? Pero al respecto, licenciada Olivia, ¿qué nos podía comentar? Yo lo que, les, lo que les puedo decir sobre este servicio de PRODECON, además de que es gratuito, está diseñado para apoyar a los contribuyentes, ayudarlos eh, a investigar o a tener conocimiento sobre los posibles eh, irregularidades o actos que pudieran causarle una afectación a los contribuyentes, si es que estos en algún momento los llegarán a desconocer. Inicialmente eh, los usuarios que llegaban sí tenían esta, esta idea de que éramos uh, pro autoridad, uh -huh. entonces eh, creo que una de las situaciones o uno de, de los temas que sí debemos eh, aclarar es... Nosotros, como PRODECON, eh, estamos orientados a generar eh, eh, la cultura contributiva. Esto es, nosotros analizamos y verificamos y de, este, si es que existe una violación por parte de la autoridad. Eh, perdón que le interrumpa. Eh, 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 a veces son, son cuestiones de conceptuales, ¿no? Claro. Eso de cultura, este, cultura contributiva. Ajá. Creo que no necesariamente se refiere a, de, a nada más. Este, eh, Paga, 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 como ¿No? se llega a creer, ¿no? Si no es este, esa cultura contributiva, es de contribuir, pero en los términos que las leyes establecen, ¿no? Así es, es poner a disposición de la población mexicana todas eh, las orientaciones que pudieran ayudarle para el debido cumplimiento de sus obligaciones. Esta sería como la primera entrada, ¿no? El tratar de orientarlos para que no cometan alguna o no caigan en algún supuesto de infracción por parte de las leyes. Eh, lo ideal aquí sería que se acercaran previamente a obtener una contingencia. ¿no? Desafortunadamente no tenemos esa, esa cultura o la mayor parte de la población no la tiene, no porque no quiera, sino por precisamente falta de conocimientos y el acceso a este tipo de información. ¿Qué es lo que sucede? A través de sus diversos servicios, Prodecon lo que hace es, si tú ya te encuentras ante una contingencia, lo que puedes hacer es llegar a Prodecon y nuestro primer canal de recepción, que sería el servicio de asesoría, sería el primero que te va a orientar y te va a decir cuáles podrían ser los este, servicios que te puede proporcionar para resolver o para atender la problemática con la que tú llegas en ese momento. Ah. Claro, y, y este yo me imagino que también eh, es muy importante eh, con qué cuenta el contribuyente cuando tienes acercamiento, ¿no, licenciado? Así es, vamos en, en tu contexto. Prodecon surge en 2011 con uh -huh. ese fin, con el fin de fortalecer la relación entre las autoridades fiscales federales y los pagadores de impuestos. El, el fin de, de Prodecon es crear un espacio neutral a través de nuestros servicios donde los contribuyentes puedan llegar a acuerdos con las autoridades sin llegar a un medio jurisdiccional y esto genera una confianza mutua tanto con las autoridades fiscales federales y los contribuyentes. Prodecon se está encargando de esto ya desde hace varios años y las autoridades lo han retomado muy bien respecto de que se les invita a los contribuyentes no solo a que este, cumplan sus obligaciones y las cumplan de forma correcta conforme a las disposiciones que comentabas a través pues de los servicios que tiene Prodecon como es el servicio de orientación y asesoría quejas y reclamaciones representación y defensa legal y acuerdos conclusivos esto acuerdos conclusivos tanto y el área de quejas son los medios alternativos que pone uh -huh. Prodecon a disposición de los pagadores de impuestos para solventar sus pretensiones y corregir su situación en materia fiscal. Claro, y este y yo me imagino que ya en particular respecto a quejas y las reclamaciones, ¿no? en donde pues bueno, creo que tienen vasta, vasta experiencia, y aparte, pues bueno, por el por el cargo que, que tienen dentro de Prodecom. Eh, ¿Cuáles serían las, los, 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 los casos más comunes que se presentan? Este, o que son llevados por los contribuyentes. Aquí generalmente tenemos temas de eh, inmovilización de cuentas bancarias, uh -huh. devoluciones y negativas o omisiones por parte de la autoridad a dar una respuesta. Eh, no sé si, si nos permitas comentarte un caso no, para efecto de por llevarlo supuesto. paso a paso en la tramitación por de supuesto, estas quejas claro que sí, por supuesto. podemos iniciar con una contribuyente que al acudir a su institución bancaria a realizar un movimiento encuentra con que no puede realizarlo porque se encuentra inmovilizada eh, en este punto su institución lo que lo único que le hace mención es que está inmovilizada por una instrucción de una autoridad eh, fiscal federal y le recomiendan este, acudir a PRODECON. Entonces ella acude solo con esta parte, solo con el conocimiento de una inmovilización sin saber a ciencia cierta cuál es la autoridad y el motivo que originó que esta cuenta estuviese inmovilizada. PRODECON comienza con las gestiones a través del servicio de quejas y reclamaciones, comienza a ejerce sus facultades de acciones de investigación, que es, lo que, eh, es el, la principal función del área de quejas. Empezamos con las acciones que generan el acercarnos con la autoridad, que nos comenten por qué están inmovilizadas sus cuentas. La contribuyente acude primero al servicio de administración tributaria y solo le comentan que tiene créditos a su cargo. Nosotros nos acercamos con la autoridad y efectivamente nos... Proporciona las resoluciones. Si sí tiene algunos créditos a su cargo, tiene inmovilizadas sus cuentas. Continuamos viendo. La contribuyente nos dice que pues desconoce totalmente este movimiento. Y de la información que logramos obtener, se concluye que hay un homónimo. Y este homónimo, cuando la contribuyente homónima acude al SAT a tramitar su firma electrónica, se enrola al RFC de uh -huh. nuestra contribuyente. Y de ahí la autoridad, la otra contribuyente, empieza a dejar de presentar sus obligaciones, se generan esos créditos y se los intentan a co cobrar a nuestra contribuyente. Qué buena suerte, ¿no? <laughs> sí, sí. Qué buena suerte. Sí, ahorita que, nos, que nos, hacen este, 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 nos comentan este caso, que bueno, es un caso evidentemente real. Uh -huh. eh, ya Yo, yo he, visto, he visto dos casos iguales, ¿no? De hecho, eh, incluso están hasta en diferentes... Entidades federativas, ¿no? Sí. Eh, sí. Aquí lo relevante es que nosotros tenemos diversos servicios. La confianza que se debe de generar en los contribuyentes es que no solo los vamos a apoyar con el servicio de quejas, muchas veces eh, igual como, como comentas se genera que nuestras, nuestros pronunciamientos no son vinculantes. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos obligar a la autoridad a hacer algún acto. En ese sentido, tenemos otros servicios a, nuestros, a nuestro alcance, como es el Servicio de Representación y Defensa Legal, y empezamos a tramitar tanto la queja como el Servicio de Representación y Defensa Legal. Continuamos la queja eh, comentando con la autoridad que le desinmovilice sus cuentas, que le deje de vincular esos créditos, pero a la par el servicio de representación y defensa legal comienza con la tarea de defender a la contribuyente por esa inmovilización ilegal, en atención a que no son créditos que se le debían de cobrar a ella. Claro, estamos hablando de, de, de una defensa para resguardar sus derechos, no, no, es. no de juicios ni cosas como esas hasta ahorita. En, en lo que se refiere a la tramitación de, 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 de la queja ¿no? Uh -huh. Digo esto para que no se malentienda el tema de que este de, 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 de que bueno ya porque ahorita está no, no se lo han visto está pero proliferado por todos lados el tema de defensa 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 y, y se habla mucho del tema de la defensa ¿no? pero ya hablando de una cuestión donde ya hay una controversia este, ya ya de un crédito fincado y una este, una resolución emitida por la autoridad no en este caso estamos hablando de que es una defensa este en el en el, en el sentido de el acompañamiento y este con el contribuyente uh -huh. para que le sean respetados sus derechos antes de llegar a un proceso ya de defensa donde ya hay una controversia establecida no bueno no sé si me estoy dando a este, entender o si sea, así sean las cosas sí Solo que en este caso en específico es cuando se advierte ya la necesidad de optar por un medio de, de defensa. Uh -huh. Hasta aquí, Prodecon lo que hizo precisamente fue acompañar a la contribuyente para obtener todos esa, toda esa información y toda esa documentación que tiene en la que se sustentó la autoridad para realizar la inmovilización de las cuentas. Una vez que ya verificamos o analizamos esta documentación, es cuando se decide si es necesario la intervención de otro servicio que propiamente la, la PRODECON este, proporciona o brinda a los contribuyentes y eh, se envía al área de representación legal. Esto es previa autorización de los contribuyentes claro. porque también están ante la posibilidad de decidir que ellos por su cuenta con un abogado particular lo puedan gestionar. Claro. Entonces, hasta aquí el acompañamiento por parte de quejas es la obtención, pero no se desvincula, sigue con, la, eh, con el acercamiento a las autoridades para verificar cuáles son las posibles soluciones para, además de levantar el, el embargo, la inmovilización que tiene sobre estas cuentas, eh, dar de baja tal vez estos créditos que tiene a su cargo y eh, cancelar. La, la firma que tiene un enrolamiento equivocado, ¿no? Claro. Eh, se separa o se, se divide, se envía al área de representación legal por lo que hace únicamente a los créditos que le fueron determinados y a la inmovilización de la cuenta y con las autoridades eh, se continúa este intercambio o esta interlocución en cuanto a la problemática. Eh, existiendo ahí un, un pronunciamiento por parte de la autoridad en el sentido de que bueno, ya emitieron resoluciones y por el momento ellos no estarían ante la posibilidad de dejarlas sin efectos. Pero la solución que sí nos, que sí nos dan o que, que obtenemos a través del área de quejas es esta cancelación de la firma para evitar que siga la otra persona generando obligaciones a cargo de nuestra no. contribuyente y no se siga generando una contingencia mayor a la que ya tiene. Esto es por lo que hace al área de, de quejas. Se continúa, se obtiene esta parte y eh, un, una forma de concluir el, el la queja es realizando una recomendación a la autoridad, señalándole o invitándole precisamente a que Deje de actuar o, o elimine estos, estos actos que están vulnerando los derechos de, del contribuyente o del claro. pagador de impuestos. En otra, en otra línea, el juicio continúa su trámite y una vez substanciado en su totalidad. Eh, se logra advertir que efectivamente esta contribuyente no era la que estaba realizando o la que incurrió en las omisiones por las que les fueron determinadas estas, estas multas. No se obtiene la nulidad de las multas porque precisamente no eran actos atribuibles a la contribuyente, entonces era, no podría ser materia de juicio, pero lo que sí se obtiene es la desinmovilización de esta cuenta bancaria porque finalmente no tenía un sustento al no existir estos créditos a su cargo. Claro. Esta es la forma en la que nosotros logramos trabajar de manera conjunta Prodecon a través de sus servicios que creo que es una herramienta que también los contribuyentes deben de conocer. Por supuesto. Que no se queda solo en una parte, no, no sino con toda esta, todas estas herramientas, todos estos servicios podremos obtener no, una, no algo parcial o no una resolución parcial favorable para el contribuyente, sino en su conjunto. Claro, y, y en pro de que el contribuyente o nuestros amigos que nos están ahorita este, eh, acompañando en el programa <coughs> pudieran conocer un poco más respecto de en qué consiste este, ese acompañamiento que, este, que, que ahorita nos platicaba la licenciada Olivia con el contribuyente. Este, eh, digo, evidentemente no vamos de que ay, voy contigo del brazo, ¿no? Uh -huh. Y aquí estoy contigo, parado, o hablo por ti. En el sentido de que, por ejemplo, pues muchas cosas, y además todo, frente a la autoridad, pues tiene que ser por escrito, este, eh, ya sea a través de mandar documentos a, a por las vías electrónicas uh -huh. o por oficial de partes de manera, de manera personal, ¿no? Eh, eh, en ese sentido, pues hay escritos que hacer. Hay, 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 de hecho, información que integrar y cómo integrarla para presentarla. ¿no? En, ¿En eso también está el acompañamiento que, 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 que Prodecon le brinda a un contribuyente? Así es, el acercamiento con Prodecon es bastante sencillo. Pueden <coughs> hacerlo por cualquier medio, hasta por nuestras redes sociales. Sí hay algunas formalidades que se deben de cumplir, pero en un primer momento el contribuyente se puede acercar vía telefónica, chat, correo electrónico, a través de las redes sociales. Nosotros ya nos encargamos de contactarlo y precisarle algunas formalidades que tiene que cumplir para que se le preste el servicio. En el área de quejas es bastante sencillo, solo necesitamos si es persona física su identificación oficial, si tiene elementos de los que se desprenda la violación que está advirtiendo a sus derechos en materia fiscal y si no no es necesario. También en caso de las personas morales basta con el INE del representante legal o apoderado y su instrumento, es bastante sencillo, también en la página está a disposición de los contribuyentes, un chatbot que se encarga de hacerles preguntas sencillas y orientarlos a qué servicios les prestamos y cuál pudiera ser el adecuado, mm -hmm. no obstante que acudan a, a la procuraduría y nosotros les guiamos para que puedan solventar esa problemática que están advirtiendo. Claro, claro, y, este, y, y bueno creo que también ya por cómo está en todos los estados de la república, ¿no? Sí, eh, existe una delegación en cada uno de los estados. Si ustedes tienen alguna duda de su ubicación y de sus números de contacto, la página es muy amigable, ustedes pueden entrar a la página y ubicar, eh, ya sea en el estado en el que se encuentren, para que les arroje la, la dirección la ubicación. Claro, eh, eh, bueno, no sé si con el, con el caso que teníamos, eh, que, bueno, que nos hicieron el favor de, 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 de prepararnos para presentarlo. ¿Hay algún otro comentario? Sí, eh, también nos gustaría eh, dejar, eh, eh, insistir en el hecho de que Prodecon cuenta con todo su personal, está capacitado para atender a los contribuyentes que se acerquen y que soliciten una orientación o algún tipo de, eh, para solventar eh, estes, estas contingencias que se les pudieran generar. Todo el personal está capacitado para esa situación y... Que genere la confianza de que nosotros actuamos de manera integral. Siempre habrá alguien en el que, si por el momento no pudiéramos darles alguna respuesta, analizando todos eh, la, el conflicto, pudiéramos darle una solución al contribuyente. ¿no? no es algo que tome una sola persona una decisión, no es un trabajo en equipo por todos los profesionales que nos encontramos trabajando en la Procuraduría. Claro, me disculpo, pero sí estoy poniendo atención nada más que, eh, <laughs> no eh, sea, eh, eh, que eh, en nuestras redes sociales, tanto aquí en la, fa en la facultad, nos hacen favor de mandarnos las preguntas y directamente con nuestros, con los, todos los amigos que agradezco mucho que nos estén acompañando en el programa, pues también qué comentarios este nos, nos van haciendo, qué preguntas tienen, incluso también para que se lleven sus este, sus, sus presentes. ¿no? Y bueno, muchas gracias a quienes nos están acompañando. Este, Alejandro Martínez, Andrés Molina, dice este Eduardo Trejo, este Edith Leticia, Ángel Rodríguez, dice Ángel Rodríguez, dice este la muy buen día, muy buena plática y la información muy importante. Uh -huh. Este es por parte de Facebook y tenemos algunas, algunas consideraciones en nuestro chat. También en donde este, en Jaime López, muchas gracias también. Dice su atención es excelente, la atención de Prodecon. Desafortunadamente el SAT es muy lento para responder a los casos de aclaración. Ahí bueno, eso también es. Pues ya son ya, ya son dependencias diferentes, ¿no? Pero sí, este, eh, también existe esa situación de que son son lentos, ¿no? Para para dar respuestas la, por parte de la Autoridad de, de administración tributaria y me imagino que igual así con el con el con el seguro social o con el Infonavit, ¿no? Más con el Seguro Social. ¿no? Sí, eh, lo que intentamos a realizar con este tipo de, de situaciones es también instarlos para que nos, nos den una respuesta lo más pronto tam, atendiendo a sus cargas de trabajo y también a, a la fecha en la que fueron presentadas estas aclaraciones. Claro, si sí, es que igual Jaime López comente, se tenga un caso de aclaración presentado a través de Prodecom desde inicios de diciembre de 2022 y a la fecha el SAT no ha respondido. ¿no? Este, quiero pagar mis contribuciones, desafortunadamente la autoridad este, no le contesta en el, en el tiempo acordado. ¿no? Y bueno, también tenemos una pregunta de Lady, de, perdón, de Lady Ana, Ana Méndez, gracias. Dice: Buenos días, felicitaciones por el programa y aprovechando a los profesionales de Prodecom. Pregunta: ¿Qué pasa cuando un contribuyente de, su, de, de sueldos solicitó una devolución manual y la autoridad la negó? Argumentando que el retenedor patrón no reportó el pago de dichas retenciones. Al intentar de nuevo solicitar la devolución, el sistema no le permite, mandando un mensaje de que por ese ejercicio ya no se puede solicitar devolución. Sí, porque ya está atendida. Sí, ese es un tema muy recurrente. Sí, también. Para el sistema del SAT, ya lo califica como una devolución uh -huh. negada y bloquea esa solicitud. Aquí la sugerencia: nosotros ya tenemos un plan de contingencia para estos casos, y la sugerencia es que acudan a Prodecon a que eh, nuestra área de asesoría les apoye con ese plan de contingencia a presentar esa solicitud. De igual forma, en el área de quejas les apoyamos a investigar con la autoridad por qué esa negativa, insiste en el tema de negado, pero también logramos acercarnos si es viable con ese retenedor y verificar si enteró o no ese impuesto. Claro. En el supuesto de que la alternativa que se realice en el área de orientación y asesoría no se vuelva a negar, nosotros ya con esta... Eh, contingencia que aplicamos, ya se presenta el trámite, muchas veces la autoridad sigue insistiendo que ya se negó y la vuelve a negar, claro. pero ya también nuestros compañeros de representación y defensa legal ya tienen la estrategia para presentar el medio de defensa y continuar con el servicio. Claro, a, 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 es, perdón, sí. Ah, sí, aquí creo que estamos ante un, un caso en el que lo ideal es que en cuanto tú adviertas que hay una negativa de devolución en donde la autoridad te dé a conocer el acto y te diga los fundamentos y motivos uh -huh. por los cuales no es procedente, no esperes o, o no busques una alternativa si es que no tenemos, vaya, estos conocimientos, lo ideal es acudir con esta resolución claro. a Prodecon para que ellos nos ayuden. Con el servicio apropiado. No esperar, porque incluso tenemos o debemos recordar que también para promover algún medio de defensa, pues se van agotando los plazos con los que contamos. Lo ideal en este, en este caso creo que hubiera sido que cuando le fue notificada esta resolución acudiera con un abogado o en su caso a Prodecon para, para atender esta situación en específico. Por supuesto. Ok, no obstante, ya. Pasados los tiempos, puede acudir también este, para, para atender esta situación en Ploteco. Sí, incluso se pueden eh, simplificar eh, situaciones como por ejemplo ir a juicios, ¿no? Exacto. En vez de, de, ya tengo la resolución donde la autoridad nos negó eh, esa devolución y esa resolución la tomó y tengo la posibilidad de llevarlo a una defensa, tanto a recursos de revocación uh -huh. como al juicio contra administrativo, ¿no? Claro. Pero aquí hay una alternativa. Que es acudir antes de. Digo, lo más pronto posible para que no se acutan los tiempos. Exactamente. ¿no? Porque estamos ya, ya, una vez que llega la resolución, si queremos hacer algo, es ya vamos contra, contra reloj, uh -huh. tanto para interponer el juicio de administrativo o el recurso de revocación. ¿no? Así es. Entonces, acudir lo más pronto posible, podemos tener ahí una alternativa. Que yo creo que también, este y, y, y bueno, a veces vale la pena, la pena que se aclare, si yo voy a este. Compro de com. Eh, a, a mostrarles mi resolución de negativa, eh, no es tampoco como la traba de que ahí me van a tardar para que se me vence el plazo. No, porque, no. híjole, te, les, les insisto, no hay muchos paradigmas <laughs> creados que. No, 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 ni vayas, porque a lo mejor por vender un servicio, ¿no? A lo mejor por decir, no, yo, yo te la vuelvo a tramitar y no vayas para acá, o, o yo te hago el juicio, no, qué sé yo, qué sé yo, hay, 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 hay un sinfín de, de razones, pero la realidad es que podemos acudir a Prodecom a que nos apoyen para que esta devolución eh, pues bueno eh, se puedan corregir las inconsistencias o presuntas inconsistencias que la autoridad uh -huh. dio o hacer las aclaraciones para que la autoridad comprenda porque muchas veces el problema no es que la autoridad esté totalmente mal sino a veces el modelo de negocio que no se le pudo no se les supo explicar del origen ¿no? que, que tuvo esa esa este esa devolución de IVA o por ejemplo este la la, la compensación automática que todavía opera a través de reglas misceláneas, ¿no? particularmente la regla 4.1.1 de la resolución miscelánea, pero ver, ver que si sí caímos en los supuestos. Muy bien amigos, pues estamos hablando de lo que son este, eh, quejas y reclamaciones eh, con Prodecom. Vamos a ir a una pausa y continuamos con, con nuestro programa. Seguimos atentos a sus preguntas y los que ya hicieron una pregunta, mándenos por favor su dirección de correo electrónico para ponernos en contacto y hacerles llegar el premio que ya se ganaron. Muchas gracias. Eh, respecto a las revistas de Prodecom contigo y del manual de cumplimiento tributario 2022 que emite Prodecom, eh, bueno, a, a los que nos hagan una pregunta a través del, de, de nuestro chat o a través de Facebook. Ya los que no lo hicieron, mándenos su correo electrónico para hacerles llegar. Y a, y a todos los demás amigos, igual mándenos su correo electrónico para hacerles llegar la revista y, y un número telefónico para ponernos en contacto a través de, de, del Facebook. Por favor. Y pues muy bien. Eh, habían unos puntos este, todavía a considerar en el, en, en, en el ejemplo que estábamos platicando, ¿no, licenciado? Sí, ya es a modo de conclusión. Este ejemplo que les exponíamos es un caso práctico. Los. Los televidentes pueden consultarlo en la recomendación 1-2022 y es un claro ejemplo que a través de servicio de quejas se logró, previo a que se concluyera, como lo comentaba la licenciada Olivia, a, eh, se culminara <coughs> la pretensión del contribuyente con un medio de defensa, lo cierto es que con el servicio de quejas se logra que se deje sin efectos esa firma electrónica y con eso el contribuyente <coughs> ya deja de tener... Ese claro. problema y no continúa, ¿no? Porque recuerden que la firma electrónica estaba siendo utilizada por otra persona, pero con el RFC de nuestra contribuyente. Con eso se logra la que padre, ya no, ¿no? continúe <laughs> generándole sí, un problema claro. y se culmina con el servicio de representación ilegal. Claro. En conjunto, el servicio logra satisfacer la pretensión del contribuyente. Y, y, y yo creo que por la intervención de Prodecom, por el acceso. A, a cierta información, lo que no cualquiera puede tener a través de, bueno, con el sistema de emisión tributaria, pues no es tan difícil advertirlo, creo yo, ¿no? Encontrar dónde están los, 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 los las problemáticas para buscar el, el, el procedimiento correctivo. Así es, el, las acciones de investigación son la parte toral del servicio de quejas. Claro. Con eso logramos advertir el camino correcto para solventar la pretensión del contribuyente muy bien pues amigos este eh, es importante que conozcamos ahorita con este caso práctico pero en general que conozcamos todos los servicios eh, de apoyo que tenemos los contribuyentes es, es, todos están en la página de internet no de, de Prodecom sí eh, incluso tenemos ya cargados los formatos que en su caso llegarán a requerir para que de ser posible o, o imposible que acudan de manera personal puedan eh, enviarlo vía correo electrónico eh, esto también es importante porque en muchas ocasiones con tantas actividades eh, no tenemos a lo mejor el tiempo disponible para acudir presencialmente, pero ya lo podemos hacer vía electrónica. Esto derivado también de, nuestra, de la pandemia que acabamos de, claro, de, 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 de pasar. pasar. Entonces se generan estos canales de comunicación con los contribuyentes y con las autoridades a fin de prestar un servicio de forma eficiente. Muy bien. Ahorita pues ya estamos en, en, en 2023, eh, pues a pasar de que ya pasaron pues, todos los festejos de recibir el año, de las fiestas navideñas, pues ya también viene el periodo de declaraciones ¿no? y, el, y, y la pregunta que, o el, el comentario que nos hicieron respecto a las devoluciones, particularmente con los asalariados, que bueno... Son los que están, pues, como que no sé si valga la, el, sea la expresión correcta, más encajonados en ¿no? el tema de, de presentar sus declaraciones, o, o este ya sea por, por ellos mismos o lo que les presenten sus patrones, según sea, la, según sea el caso. En, 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 en este orden de ideas, eh, cuando un patrón hizo la retención. Pero no la entero que son también muchos casos, y no necesariamente porque a lo mejor se quedó con el dinero, sino derivado de el ejemplo de la pandemia. Hay muchos casos que son reales. Uh -huh. Algunos, hijos, nada más usan el pretexto ¿no? de la pandemia, porque pues no todos los. Fueron pocos, pero no todas las actividades económicas tuvieron golpes fuertes, ¿no? Hubieron unas que incluso hasta crecieron. Pocas, pero también pasó eso. Eh, en este sentido, cuando la, la autoridad. Hace una. niega una devolución por la razón particular de que no, el patrón no enteró las retenciones, ¿no? Ahí como que de repente aplican dos, 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 dos visiones, ¿no? El tema uh -huh. de decir, de que diga la autoridad, oye, me pides una devolución de algo que yo no he recibido. Uh -huh. ¿no? si sí, es como cuando los niños piden calabrita, ¿no? O sea, me dame calabrita, no, hijo, yo no la tengo, a mí no me la diste, ¿no? <laughs> Dice la autoridad, oye, ¿qué te devuelvo si no lo tengo? El, la obligación del patrón es, es retener, de, bueno, determinar, retener y enterar. Uh -huh. Y de la autoridad es de devolver ¿sí? las retenciones que recibió. Pero si no las he recibido, si no he recibido tu dinero de tus retenciones, pues que te devuelvo, ¿no? Eh, este, eh, el total o una parte, según sea la, la circunstancia. Esa es una, una visión. La otra, serie, la otra es, oye, espérame tantito. Bueno, pues es que tú debes de tener los actos de fiscalización y tus procedimientos para que el patrón como se como se dijo desde el principio no esté cumpliendo con sus obligaciones en términos de ley no esa, es, 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 esa cultura de cumplimiento claro. en ese orden de ideas el el, 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 patrón, el trabajador diría bueno pues este pues a mí qué no o sea, a mí devuélveme porque pues a mí me salió un impuesto mal ya que tengo todos mis recibos y tan tan y hasta este en timbrados puede que sea y y y, y, y tengo todo en orden y mi devolución me la fue, este, me fue un ¿no? En esto de ideas, no sé si valga la, bueno, si sea válida la pregunta que, que voy a hacer haciendo este planteamiento, este, pero de cómo tiene algún alguna al, 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 algún pronunciamiento respecto a estos dos criterios que puede ser, oye, la autoridad pues tiene razón, no te puede devolver lo que no ha recibido. Y el trabajador, oye, el trabajador, pues no es culpa de él, 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 él determinaron y le, le retuvieron, ¿no? Claro. Autoridad, devuélvele. No sé. El pronunciamiento prácticamente es la obligación o la limitante que podría tener de forma legal. ¿no? En este caso, como bien lo dices, la obligación de retener y enterar es propiamente del patrón. Claro. Y tu autoridad difícilmente podrías trasladarle esa obligación de verificar si esta retención fue enterada al trabajador. Creo que ese es la, la, el punto toral de uh -huh. este tipo de situaciones que se dieron. En muchísimos casos, eh, si no mal recuerdo, fue en 2021 cuando empiezan con estas respuestas a estas solicitudes de devolución, pero prácticamente sería este, este el posicionamiento, ¿no? No podríamos trasladarle la obligación al trabajador cuando él únicamente está recibiendo su salario y le están reteniendo los patrones el impuesto correspondiente él ya no mm. podría ir y verificar si efectivamente es enterado o no entonces si, ese sí pudiera ser el posicionamiento de, de Prodecon claro también hay que recordar que el propósito de Prodecon es la interlocución eh, como lo comentaba hace unos momentos la licenciada Olivia la primera recomendación a los pagadores de impuestos, acudan de inmediato en cuanto tengan esa resolución. Uh -huh. Con la interlocución, el servicio ya está negado y pues necesariamente para hacer cambiar eh, ese pronunciamiento de la autoridad sería a través de un medio de defensa. Al alcance, recurso de revocación, juicio de nulidad. El recurso de revocación, recuerden, lo resuelve la propia autoridad, su superior jerárquico. En ese momento, con la interlocución, pro de con comienza con sus habilidades de acciones de investigación a llegarnos eh, de elementos un ejemplo sería nos acercamos con la autoridad o con ese retenedor y le decimos si enteraste autoridad tú tienes esos registros a veces pasa que en ese inter entre que resuelve eh, esa solicitud y que empieza el plazo para controvertir ya se enteró o si sí estaba enterado ese impuesto y esa información coayuva al medio de defensa, si se optó por el recurso de revocación, es la estrategia integral que genera Prodecon y en ese medio de defensa se aportan esos documentos y el contribuyente en un breve término logra satisfacer su pretensión. Me gustaría hacer también una consideración respecto a, creo que eh, eh, usado adecuadamente, se puede aprovechar muy bien lo que son las cartas mm -hmm. de invitación para efectos de fomentar esa cultura del cumplimiento de, de obligaciones o hacer aclaraciones o actualizaciones de, de, de los contribuyentes. ¿no? Creo que es un programa que le podemos sacar provecho si, si, si se aplica adecuadamente en lo que son las cartas de invitación. Que la carta de invitación es la que llega notificada a través del buzón tributario en donde se hace una cita, ya sea de manera presencial. En las oficinas de la autoridad fiscal lo emite la autoridad, es bueno, el departamento de recaudación dentro del servicio de administración tributaria. O también puede ser a través de este de, 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 de internet, de un Zoom, la reunión, y ahí nos dan todos los, todas los, las inconsistencias o las observaciones que el SAT ha detectado o le ha detectado un contribuyente. El contribuyente, pues, en, en, en muchos casos busca este, dar cumplimiento a esas observaciones o dar cumplimiento a la, a la omisión de obligaciones que la autoridad detectó. Pero también en la mayoría de los casos no se tiene una respuesta por parte de la autoridad. Eh, también aquí hay algunas consideraciones que, que, que yo he escuchado de algunos profesionales que dicen que eh, el, el, el poder acudir a Prodecom para buscar que se nos dé una respuesta por parte de la autoridad, de que si cumplí o no cumplí, porque también eh, si yo atiendo una carta de invitación, eh, pues también tengo la posibilidad de que no se me ejerza una facultad de comprobación por parte del sistema de emisión tributaria y este, y bueno es, es, es también sería un punto de autocorrección ¿no? por parte del contribuyente. Entonces, vale. el contribuyente pues también requiere esa certeza de, de, de que le digan, oye, no cumpliste o no subsanaste, o sabes que si cumpliste, si subsanaste, o medio cumpliste o medio subsanaste, ¿no? Pero que tenga una respuesta, porque bueno, nos quedamos otra vez este, con incertidumbre, ¿no? De que, bueno, ya contesté y todo y no me dijeron nada, ¿me van a revisar? Aún así es una pregunta también muy común, oye, a tener una carta de invitación, aún así me pueden ejercer facultades. Entonces, aquí mi, 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 mi pregunta, porque pues, es que genera muchas inquietudes en el, en el medio con los contribuyentes, y más que con los contribuyentes, bueno, que es con los que a lo mejor no tenemos el contacto directo, con los contadores de las empresas, ¿no? que de repente ellos pueden opinar, decir sí atiéndela o no, no, no atiéndela, y viene la consecuencia, ¿no?, Para, por la decisión que ellos tomaron. Es, a través de Prodecom, podemos lograr tener una respuesta de esas cartas de invitación, aun cuando la autoridad pues ya se quedó en silencio una vez que se le mandó la información de, las aclara de la aclaración que pidió, en las formas que ellos mismos solicitaron, ¿no? A veces ellos piden que se integre de cierta forma la información, tendrán, se cumple, pero ya no tuvimos una respuesta de sí o de no, estuve en lo correcto. Ahí por de cuenta también nos puede ayudar este departamento de, de quejas y reclamaciones sí, sí, pueden acudir con nosotros y nosotros solicitar a la autoridad eh, que emita un pronunciamiento sobre este desahogo que se realizó o esta atención a la carta de invitación que, que les fue enviada. claro, y, y para ello habrá un, habrá un plazo a qué me refiero. Eh, vamos a suponer que un contribuyente el año pasado, mmm, por abril o mayo, no, uh -huh. recibió una carta de invitación la atendió dentro de los 10 días que le dieron, a lo mejor hasta hubieron 3, 4 entregas de información, porque luego así pasa, ¿no? Entonces, finalmente, pues bueno, la autoridad también, también es, es, es accesible en ese sentido de que no necesariamente son los 10 días, ¿no? Si a veces se porta o, o es un poquito accesible y, ese, y eso da un, po, da un tiempo más holgado. Pero bueno, el tema es que cumplió. Y pues hasta ahí se quedó, ya no hubo una respuesta de la autoridad. Aún cuando tenga ese tiempo, ¿pueden todavía acudir para buscar una respuesta? Así es, es, la recomendación sería que el pagador de impuestos acuda a recibir los servicios de Prodecon a través de, del servicio de quejas, obtener la respuesta, acercarnos con la autoridad. Aquí la limitante que le veo sería que el contribuyente ya le hayan ejercido facultades de comprobación. Okay. Ya no estaría en ese punto de la carta de invitación, ¿no? ya ah. su situación jurídica habría cambiado. No obstante, si no es el caso, que acuda, le apoyamos a obtener esa respuesta y a veces la autoridad se genera esa interlocución y nos da eh, la apertura para que nos diga esta partida no se logró aclarar, el contribuyente está en posibilidad de presentar un nuevo caso de aclaración ante esa carta de invitación y obtener la respuesta a esa nueva aclaración donde ya la autoridad nos precise si con eso fue suficiente. Muy bien, entonces... Sí, 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 podemos acudir y la limitante puede ser pues, que ya me ejercieron facultades de comprobación, ¿no? Así y entonces, es. pues bueno, pues ya, <coughs> ya, ya ahora ahora que te, ahora tengo otro problema. No me cumplieron lo que dijeron en la carta de invitación, de que si yo la atendía, no me iban a ejercer facultades, ¿no? Porque prácticamente es lo que dicen en, en las cartas de invitación: evítate este, eh, es, ese tipo de, de acciones y ven y, 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 y acláralo a través de lo que es, este lo, lo que se considera. Este, la, el, el cumplimiento voluntario, ¿no? Uh -huh. este A través de la carta de invitación. Ay, ahí se me ocurrió otra pregunta. <laughs> no sé, perdón que los explote, <laughs> pero hay que claro. aprovechar, ¿no? Hay claro. que aprovechar, perdón. Son, son situaciones, es decir, que fiscal casos de la vida real, ¿no? Así es. Este, si, si yo, por ejemplo, no, no me contestaron, sí lo atendí, no me contestaron, pero me ejercen facultades. Yo podría acudir a por de conciencia oye, aquí me dijeron, que si yo la atendía no me iban a ejercer facultades. si sí la atendí, pero ellos mismos no me contestaron. Entonces no tengo un documento para justificar por parte una resolución, aunque no sea a través de un acto, de un acto administrativo que, que, que se considere ejercicio de facultades de comprobación en atento al 42 del Código Fiscal, pero si es un acto administrativo, llamémosle de los informales, que es, oye, la autoridad me está invitando de buena voluntad a que yo me autocorrija y yo también de buena voluntad acudo con la autoridad, Incluso hasta en atento al artículo 21 de la ley de derechos del contribuyente, voy de buena fe este, a, a, a atender este, la, la carta de invitación, pero no tuvo una respuesta. Pero me ejercieron facultades. ¿Ahí habrá alguna intervención de PRODECOM para que la autoridad respete lo que dijo en una carta de invitación? ¿O sí. ya eso es totalmente independiente? Creo que aquí tendríamos más que verificar la intervención o esta situación. Si ustedes acuden, nosotros lo a lo que procederíamos sería analizar la situación en la que se encuentra el contribuyente pero en este punto creo que lo importante a atender es ya tenemos el ejercicio de facultades de comprobación si nosotros tuvimos a bien proporcionar esta información creo que lo importante sería continuar y atender propiamente el procedimiento como tal no sería volver a mostrar la documentación que por otro medio yo ya le proporcioné eh, para cumplir porque recordemos que dentro de este ejercicio de facultades están los requerimientos y en caso de ser omisos en el cumplimiento o en el desahogo de estos requerimientos podríamos hacernos acreedores a una multa, ¿no? Claro. Entonces de ser un, un pequeño problema pudiéramos generar uno mucho más grande que nos puede ocasionar unas sanciones a los cuales probablemente ni siquiera estaríamos, este, eh, Neces no sería necesario llegar a ese a ese punto sí lo ideal en este tipo de situaciones es atender como tal ya el procedimiento sí podemos acudir sí podríamos en su caso verificar la forma en la que podemos intervenir pero la sugerencia es que no exista ya una renuencia por parte de los contribuyentes uh -huh. a proporcionar esta información, claro, porque le reitero nos estaríamos haciendo acreedores ahora ya a una sanción por no querer proporcionar o impedir el ejercicio de estas facultades de comprobación. Es, es que ahí a veces eh, o, o luego se pretende caer en una en una en una eh, pues no necesariamente una antinomia, ¿no? En el sentido de me niego uh -huh. a entregarlo porque claro. tengo facultades. Oye, porque ya lo entregué. Y en el texto del artículo segundo, ¿sí? si más no recuerdo, la fracción sexta del artículo segundo de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente es derecho del contribuyente sí, ¿no? que puedo ejercer, decirle, oye, tú me pides esto, pero ¿qué crees? Ya te lo, ya te lo entregué antes. antes. Entonces, no es que no esté obligado. Sí estoy obligado a entregártelo claro. porque me lo estás requiriendo de autoridad y son tus facultades de requerírmelo. Entonces, yo ejerzo mi derecho. De uh -huh. en atento al artículo segundo, fracción sexta de la ley Federal de derechos del contribuyente, a no entregarte la información. Entonces, ahí es donde pues, se puede ¿Sí? pasar esa, esa renuencia, ¿no? Que uh -huh. mencionaba licenciada en decir, oye, pues yo como contribuyente quiero hacer, este, ejercer mis de derechos, ¿no? Claro. Porque está en la ley Federal de derechos del contribuyente. Y es PRODECON que me apoya uh -huh. para ejercer esos derechos de alguna forma. Pero como tú mismo me dices que yo lo entregué cuando yo lo entregué. Sí, es, muy válido, no, es más, muy válido. Nada más que yo lo entregué. En, en, a través de una carta de invitación, según el ejemplo que estamos manejando, uh -huh. este, y ahora es ya a través de ejercer facultad de, de, de comprobación. Cuando yo a lo que vine es que me ayude para que no me las ejerza, ¿no? O sea, no, perdón, pero eh, eh, ¿Sí? es que a veces, como lo vemos este, en, de, de fuera, perdón que lo diga así. El, el los contribuyentes o el asesor o el contador en su caso que esté viendo un asunto como este no entonces ahí parece que estamos chocando todos con todos Ajá. de respecto de ideas y visiones y entonces ahí se puede ya ves cómo si sí están a favor y digo perdón pero pero eh, eh, en algunos casos no en todos uh -huh. pues es un caso en los que se puede generar o se puede dar esa es, es, esa visión y yo llevo y aquí está la ley mira aquí dice no y son mis derechos y tal tal no sé, en ese, si, si han tenido algunos casos como esos en donde, pues bueno, ¿cuál sería la, la, la directriz en ese sentido de, de seguir aportando la información? ¿no? En seguimiento es acudan a Prodecon cuando presenten el caso de aclaración y como comentabas hace un momento no obtienen respuesta, nosotros les apoyamos a, uh -huh. a conseguir esa respuesta. En el supuesto que comentas, donde ya tienen, aclararon, presentaron la información y aún así tienen las facultades de comprobación. La línea a seguir es aportar la documentación, pero igual hay que recordar, si bien se, se entiende esta parte de los contribuyentes, lo cierto es, no recibió una respuesta y la legislación vigente que es conforme actual la autoridad, no prevé que solo con el hecho de aportar esa documentación se va claro, a detener. Claro. ¿no? Ese es lo que nosotros contextualizamos a los contribuyentes y así aportamos a la cultura contributiva. Muchas veces se, se caen esos puntos donde debido a una mala asesoría la sugerencia es, tú ya la aportaste, uh -huh. ya no hay problema y se vienen esas multas, se vienen complicando unas facultades de comprobación que cuando se consulta al contribuyente se entrevista directamente lo que nos llega a comentar es yo tengo la información por eso la presenté desde la carta de invitación sugerencia preséntala también recuerden tenemos el, el servicio de acuerdos conclusivos y ahí les podemos apoyar para que no lleguen a esa liquidación y con un beneficio si es su primer tramitación con una reducción de multas entonces no. sugerencia acudan a Prodecom para que puedan recibir la atención adecuada y se solucione su controversia en materia fiscal. Claro y, y, y sobre todo este eh, dentro de esa orientación eh, también que sepamos eh, dónde estamos parados no el eh, claro. contribuyente porque luego a, a través de lo que yo comentaba pues nos confundimos. Y, y, y podemos generar, bueno, nos podemos generar pues, o tener malos, este, malos sabores de boca, al de, acudir a, a lo mejor decimos ya no, ya sí. Eso es muy importante, amigos, que tengamos presentes cuál es la situación particular que presentamos, que es que escuchar bien la, las razones eh, eh, conocer más, informarnos también de manera personal respecto del acto administrativo que tenemos enfrente, respecto del acto administrativo que es una carta de invitación, lo que es un acto administrativo que es facultades de comprobación, no es lo mismo, son cosas diferentes. Y finalmente, pues ya se inició uno y ya se inició el otro, pues bueno, ¿cuál es? el que tiene may, mayor, eh, mayor trascendencia, mayor, eh, may, mayor efectividad no respecto de las obligaciones de un particular, que es a lo mejor opinión, considero que es cuando ya se ejerce facultades de perdón. comprobación. Yo creo que por eso igual hace rato, licenciado, comentabas que, pues bueno, se puede pedir el que, te, que te contesten a menos de que, no, no hay un término, no hay un, no hay un plazo establecido, uh -huh. a menos de que ya te hayan iniciado facultades de comprobación, ya sea, pues, medularmente... Este, pues ya sea lo que conocemos como revisión de gabinete, lo que sería una vista domiciliaria o lo que sería una revisión electrónica, ¿no? Sí. Eh, también creo que en este punto es importante mencionar que cuando ustedes acudan a Prodecon siempre van a encontrar esta indicación o esta precisión de cuáles pudieran ser los efectos de continuar. O de, o de no cumplir con ciertas obligaciones. Claro. Entonces, se deja a criterio de, de la persona que solicita el servicio si es su deseo eh, regularizarse o mantenerse en la situación, pero siempre se le hace la aclaración de cuáles son las posibles consecuencias que pudiera enfrentar. Ante, una, ante la situación que se, que se encuentra, ¿no? No, no es algo que nosotros impongamos a los contribuyentes. Ellos acuden, nos plantean su problemática, se les dan las opciones, indicándoles los pros y los contras, y son los contribuyentes los que deciden cuál ejercer, porque finalmente es claro. sobre su patrimonio, sobre el que se realiza o si recaería una, una afectación como tal. Y regreso al tema de proporcionar o no la documentación. O sea, finalmente en ese, en ese ir o querer imponer, ¿cuál debería de prevalecer si mi derecho a no proporcionarla o si sí proporcionarla podría generar, generarle esta, esta imposición de sanciones a las que, reitero, pues no tendría ninguna este, necesidad, ¿no? Creo que esa es una de las cosas claro. que distingue a Prodecon. De los servicios en ser muy puntual, en dejar eh, constancia de cuáles pudieran ser las afectaciones que se pudieran generar con las tomas de decisión. Muy bien, pues este, eh, creo que queda, que, que queda claro, ¿no? Queda claro el tema de, 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 del apoyo que nos puede dar Prodecom en particular, entre otros más que hay, hay, hay más apoyos que nos puedan dar, pero lo que tiene que, que ver con quejas y reclamaciones. Amigos, a todos les quiero comentar por favor que nos manden una dirección de correo electrónico para ponerse en contacto y este, se lleven la revista de Prodecon contigo, así como el manual de cumplimiento tributario 2022. Este, eh, no, no comento cada uno, pero son varios comentarios agradeciendo su participación okay. y los comentarios que, 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 que han hecho para toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias, me sumo la, al agradecimiento de, de cada uno de ellos y gracias a ustedes. Por escribirnos, pero además es una edición de correo electrónico para que les hagamos llegar este, la, la revista de Prodecon Contigo y el manual. Pues algún comentario final respecto del tema. Antes ya ven que siempre el, tema nos, el tiempo nos castiga. ¿no? ¿Algún comentario final, licenciada? Sí, eh, gracias por, por este espacio y invitamos a todos los contribuyentes a que acudan ante cualquier duda que pudiera generarles su situación en Prodecon están las puertas abiertas para atenderlos y guiarlos hasta la solución de sus conflictos. Pues muchísimas gracias uh -huh. y gracias por todos los comentarios vertidos, Licenciada Olivia muy amable, maestro, algún comentario final para todos nuestros, nuestros televidentes. Recuerden que el servicio de Prodecon es íntegro y les vamos a acompañar desde que lleguen con la problemática aún y cuando no conozcan de su origen, hasta que la misma culmine para que tengan regular, regularizada su situación fiscal. pues muchísimas gracias y, y también a todos ustedes amigos. Este, muchas gracias por, por su participación en el programa. espero que los comentarios vertidos hayan sido o sean de dar de, 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 de más luz no y de, de mayor productividad respecto de, insisto en el apoyo de Prodecom. Yo lo que me permito, este, eh, comentar y pues bueno, algunos de ustedes que nos hacen favor de acompañarnos creo que lo han vivido porque pues ya, ya en, 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 en la parte profesional nos lo comentan, ¿no? De que bueno el, 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 el apoyo que en su mayoría de los casos, este, bueno el apoyo que hemos recibido de Prodecom en medio de los casos son son, este, son 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 de, de verdad ayuda no y la ayuda no, o, o, o de éxito y esa ayuda no, no necesariamente consiste en que el contribuyente tenga la razón okay. porque muchas digo es, un, es es una cuestión a veces la autoridad tiene la tiene la razón a veces el contribuyente no también tiene la razón que a lo mejor son más las que <laughs> hacia hacia el contribuyente pero no es la finalidad necesariamente de Prodecom no es simplemente apoyar y hacer las cosas conforme le corresponda eso es lo que, yo, este, lo que yo entiendo no respecto de Prodecom. Que bueno, la autoridad, por muchas razones, es quien, 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 quien se pueda, vamos a decir, presumir que se equivoca más. Que yo creo que eso más es por no conocer los modelos de negocios, ¿no? O Gracias. sea, cómo hacen las operaciones cada contribuyente. Yo creo que en eso radica mucho, salvo mejor opinión de ustedes. Porque, pues, la autoridad pues, ve la ley así tal cual como, como está objetivamente. Pero ya cuando le llevamos un modelo de negocio en particular, aunque sea el mismo sector. Este, en económico, donde, desde el contribuyente, creo que es donde se vienen las situaciones, ¿no? Cómo hacen sus actividades, cómo están las operaciones. Muy bien, pues nuevamente no me queda más que este, agradecerles, maestra este, licenciada Olivia, muchísimas gracias. Sí. Sí. Uh -huh. Muy amable, maestro José, este, José Carlos, también muchísimas gracias y por Qué favor gusto. háganle llegar nuestro agradecimiento también a, a, este, a, 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 a los funcionarios que que, que hicieron el favor de comentarnos en, el, en un principio no sé la persona indicada pero muchísimas gracias en nombre de la, de la Facultad de Contaduría y Administración de, de la UNAM en nombre de Coyet, en nombre de mi universitario nuevamente gracias y también a ustedes amigos muchísimas gracias por habernos acompañado este en, en este programa y pues bueno este no olviden que hay que aprender muy bien las reglas del juego para que después con análisis y creatividad juguemos a ganar muy bien soy Miguel Ángel Martínez U, me despido de ustedes Pasen ustedes muy buena mañana. Hasta la próxima.